corte informativo Notimex. La tormenta tropical Earl se localiza a 45 kilómetros al noreste de Balancán, Tabasco, y se desplaza a 17 kilómetros por hora hacia el oeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional. La ONU confirmó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, participará el miércoles 21 de septiembre en el plenario de la Asamblea General como tercer orador de la segunda jornada de la sesión número 71 del órgano más representativo del mundo. Un juez argentino generó revuelo en el país al ordenar la detención únicamente con fines de declaración de Evelyn Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Un grupo de estudiantes mexicanos obtuvo 3 medallas de bronce en la edición 48 de la Olimpiada Internacional de Química, que se realizó en la ciudad de Tbilisi, en Georgia. La empresa Cinemex anunció que no proyectará en ninguno de sus complejos de exhibición cinematográfica la película Escuadrón Suicida. Las selecciones de México y Alemania empataron 2-2 en la primera jornada en el Grupo C del Torneo de Fútbol Varonil de los Juegos Olímpicos de Río 2016, en duelo efectuado en el Estadio Arena Fontenova de esta ciudad. El Instituto Nacional de Bellas Artes otorgará su máxima distinción, la Medalla Bellas Artes 2016, al dramaturgo José Ramón Enríquez, al poeta Francisco Hernández, al compositor Julio Estrada, al arquitecto Manuel Arroza, al artista plástico Federico Silva y a la coreógrafa Isabel Beteta. Notimex, comunicación global.